Amigos de Anuncios Globales, ¿cómo están? Espero se encuentren de maravilla. El día de hoy, de nueva cuenta, tenemos a nuestro amigazo Esteban Montes, que está con nosotros. Ya saben que pues siempre nos habla de teatro y de todas las obras que tiene, y hoy tiene la oportunidad de estar colaborando con una obra que es El traje nuevo del emperador, una obra clásica que ya vieron a lo mejor algunos de los papás, pero hoy se presenta para los niños y para ello está Esteban Montes con nosotros hablando de El traje nuevo del emperador. ¿Cómo estás, Esteban? Pues muy contento, muy agradecido de estar aquí una vez más. Siempre es un placer platicar aquí tu programa. Perfecto. Muy bien, cuéntanos un poco del traje nuevo del emperador, una obra dirigida para niños. Cuéntanos un poquito de la obra. Bueno, pues en principio es una adaptación que hace, bueno, autor, digamos, dramaturgo y director José López, el Grillito. Y bueno, pues esta es una producción de Traxná Producciones. Y lo que ha hecho con esta adaptación, pues el cuento es un cuento clásico de Hans Christian Andersen, este famoso autor del siglo XIX, autor romántico. Para mayor referencia, pues es el autor de La Sirenita, que ya esa Bien. la conocen mucho más. Digo, no la versión de Disney, sino la versión original. La original. Exacto, y bueno, pues es un autor muy importante, y entre sus cuentos, historias más famosas, está justamente esta del traje nuevo del emperador. Y bueno, pues la adaptación es hace un juego muy interesante con el texto. Ubica la historia en la época, es una época medieval, pero sí adapta porque este personaje, pues está visto más que una visión contemporánea, en el sentido de que es un rey vanidoso que le encanta estarse cambiando de ropa todo el tiempo y que busca ropa de diseño y de con un diseñador importante y tal. Y entonces, bueno, pues así es como ocurre. No spoilearé la historia, ¿verdad? Pero básicamente, aunque los papás ya seguramente la conocen, pero bueno, lo importante en esta adaptación es justamente retomar este tema que es muy importante, que es lo que dice Hans Christian Andersen, ¿no? Que básicamente es que uno no puede creer que, porque todo el mundo crea que algo es verdad, es verdad, ¿no? Y pues es un tema tremendamente actual, ¿no? Pues básicamente con toda la cuestión de las redes sociales, toda esta información, la verdad es que el Internet es una bendición en cuanto a la posibilidad de acceder a muchas cosas que antes no se podían, pero es un peligro si uno tiene criterio, ¿verdad? Para buscar la información y da por bueno cualquier cosa que aparece, ¿no? Y solo porque aparece en las redes ya uno dice, ah, es verdad. Entonces, pues la verdad es que este tema es muy, muy actual y es muy bueno que los niños lo conozcan. Y la adaptación que ha hecho José es extraordinaria en el sentido de que básicamente está centrada en ir mostrando el carácter de los personajes, y a través del carácter de los personajes, pues los niños van conociendo todas estas actitudes que pueden ser tremendamente viciosas en el caso del rey, pero también de la gente que lo rodea, ¿no? Y bueno, hay unos personajes ahí abusivos que juegan justamente con esta cuestión del rey, que la vanidad es un problema muy grande porque pues te puede perder, ¿no? Si cualquiera te empieza a adular, que es otro de los temas de la obra, pues básicamente es muy fácil que uno caiga, ¿no? Que te digan, ay, qué inteligente, ay, que no sé qué, ay, qué tal. Pues es muy fácil que la gente te pueda ver la cara. Y entonces los niños lo ven en acción, es decir, no, es un texto que está muy bien estructurado, centrado básicamente en que las cosas ocurran. Es decir, no es como este tipo de textos que hablan y hablan y te dicen, a ver, esto está bien, esto está mal. No, es básicamente en acción que el niño va a llegar a la conclusión, ¿no? Y pues para que estas acciones sean divertidas, pues básicamente el montaje está centrado en el trabajo de los actores y también en un elenco muy grande, conformado también por niños. Es decir, es un montaje que estamos trabajando actores profesionales con gente muy joven y niños, abierta y claramente niños que están acompañándonos en el montaje. Y eso hace un montaje muy fresco, ¿no? Muy, muy, muy divertido. La obra además tiene varias escenas de canto, de música, de baile, ¿no? Y bueno, estamos tomando pues grandes autores clásicos, ¿no? Como Bach, en fin, ¿no? Varias músicas, pues ya importantes en la historia de la música clásica, que también es bonito que los usemos en la obra, y los niños se van familiarizando con esta música, y pues la llena también de magia, ¿no? Es decir, y por otro lado, pues también el lugar en el que estamos, que es el Instituto Cultural, el claustro románico del Instituto Cultural Helénico, que siendo digo, si la gente no lo sabe, este es un recinto muy especial porque es un edificio medieval.
que un poderoso magnate estadounidense que es en el que se basó Orson Welles para ser Ciudadano Kane, que se llama Hertz. Entre como se, le gustaba conseguir cosas extrañas y llevárselas a su casa, entre las cosas que se le ocurrió adquirir, adquirió esta iglesia, porque es una capilla Exacto. medieval, y se la trajo piedra por piedra desde Europa. Pero bueno, pasó una serie de cosas y por una serie de azares terminó en México. Exacto. Y ahí estamos en ese espacio que pues, está todo el. Ahora sí que tenemos la escenografía natural en el sentido de que pues este edificio y toda la parte de afuera del edificio, porque nosotros estamos justamente afuera, pero nos funciona maravillosamente porque, bueno, Claro. por la época de la obra y todo, pues se vuelve muy, muy divertido estar viendo a estos personajes en ese contexto, pues hace la cosa maravillosa, ¿no? Es una cosa mágica. Qué padre, Esteban. Fíjate que todos los puntos que abordaste ahorita son, creo que, muy importantes para el desarrollo de la obra. Aparte, de los primeros que abordaste, pues fue el cómo se ve esta obra a la fecha actual con las acciones que hoy actualmente tenemos en Internet. Que digo, tú sabes que en Internet, todo lo que se encuentra, o gran parte de las mayorías de las noticias pueden ser falsas. O de la información que se encuentra puede ser falso. Todo lo que ves en internet, muchas personas piensan que porque lo busquen en Google y que encuentren una página correcta, va a ser cierto, ¿no? Porque Claro. incluso las páginas oficiales de algunas, de algunos medios o de algunos otros, sitios, pues pudieran resultar no ser tan verídicas como siempre pensamos. Y ahora con la parte de la adulación, imagínate, eso lo vemos en un tema de trending topic en todas las redes sociales, donde las personas lo único que hacen es subir fotos de su comida, no sé, incluso suben fotos de ellos mismos. Entonces ya se volvió un tema donde a mí me llama mucho la atención de gente que se toma fotos en carros, que no sé, a lo mejor un carro deportivo, pero que lo vieron en la calle. ¿Para qué te la tomas? No es tuyo. Y es un punto personal, ¿no? Y pero es una manera de que las personas que te ven respondan a cierta foto y que te adulen. Es la realidad de, ay, hoy, mira qué padre, ¿dónde estás? O qué padre, ¿con quién estás? O qué padre, ¿qué estás comiendo? ¿No? Entonces, creo que es una obra que puede llevar a un niño a la reflexión absoluta en una temprana edad. ¿Cuántos actores salen en escena? Somos aproximadamente 20, 25 actores. Qué padre. Una gran obra. Ya estamos hablando de otra magnitud. Cuando las obras ya involucran a mucha gente, que me encantan las obras que son monólogos, me encantan las obras donde salen dos personas, pero también disfruta uno mucho las obras donde salen mucha gente, porque aparte los niños ven mucha gente y se entusiasman más. Y de lo de la capilla gótica, que fue traída piedra por piedra, imagínate, van a estar en el claustro romano, digo, ya he disfrutado varias obras, en donde incluso has estado tú en esas obras. Don Juan Tenorio, por ejemplo, que por ahí tuve la oportunidad de colaborar, una obra magnífica, y esta no va a ser la excepción, porque el punto que también hablaste de quién fue quien escribió La Sirenita, pero la versión original, imagínense qué obra tan magnífica de una magnífica persona que escribió La Sirenita, que fue un clásico, ¿sabes? Es un clásico que hasta Disney la sacó en película. Entonces, imagínense el peso que va a tener esta obra. Se presentan en el Instituto Cultural Helénico, ¿verdad? ¿Qué día se van a estar presentando, Esteban? Porque sé que ya tienen temporada. Sí, estamos los domingos a las 13 horas ahí el claustro románico del Instituto Cultural Helénico. Y bueno, pues los boletos, ahorita en esta semana tenemos todavía promoción, entonces si usted entra, busca el traje nuevo del emperador en Boletópolis, aún puede encontrar boletos de 100 pesos. Muy Si se bien. acabaron los de 100 pesos, todavía puede encontrar boletos de 200 pesos. Y si ya de plano no alcanzó, porque si no está yendo bien, pues puede alcanzar la promoción que es permanente de que si compra un boleto general, un niño entra gratis. Wow, muy O bien. sea que
ahora sí que tiene opciones para verla, ¿no? Que el dinero no sea un impedimento, porque finalmente lo que nos interesa mucho, dada pues la profundidad del tema, la actualidad, es que los niños la vean, ¿no? Y que pues conozcan esta obra que, pues, insiste, es un clásico, y siempre, siempre dar a conocer los clásicos es importante, porque Claro. pues, son clásicos, no porque uno lo diga, ¿no? Porque ya es que es clásico, sino por lo que dices, ¿no? Porque finalmente son autores que son capaces de resumir y de plantear cosas esenciales que no cambian, ¿no? Que pasan los siglos, años y años, y los temas siguen estando allí, porque los seres humanos pues somos iguales, ¿no? O sea, Claro. cambiamos circunstancias, puede haber más tecnología de lo que sea, pero ahora sí que nuestras virtudes y nuestros defectos siguen ahí bastante intocados. Exacto, muy bien, muy bien. Fíjate está padrísimo porque dense cuenta de la magnitud de la obra, porque ellos ya tenían una temporada que empezó en julio, pero gracias al éxito que se tiene en esta obra, en esta puesta en escena, en taquilla, pues tienen esa oportunidad de extender muchísimo más tiempo esta temporada. Y con mucho gusto, pues les voy a invitar a todos los que nos están viendo a que vayan a la página de Boletópolis, que la voy a dejar aquí, para que vayan a adquirir sus boletos. Ahorita que todavía están en promoción algunos, y no así como dice Esteban, ustedes píquenle, ahí tienen opción, sobre todo por si tienes 3, 4 niños, pues ahí también encuentren las opciones, nos acaba de dar aquí Esteban. Y bueno, pues para que te puedas llevar un domingo, llévate a toda tu familia, llévate a los niños para que vean un cuento clásico. Yo sé que hay muchas opciones en cartelera, hay muchas opciones que te los puedes llevar, pero llévatelos al teatro. El cine sí está bien para que también sean cinéfilos de corazón los niños, pero también que sean teatrívoros, ¿no? También que tengan esa afinidad por el teatro, que es un arte. Imagínate que tú lleves a un niño a que disfrute de arte. Y a lo mejor no lo vas a llevar a ver cuadros, pero sí lo puedes llevar a ver una obra de teatro, donde los actores hacen un gran esfuerzo y un gran talento para presentar estas obras. Y bueno, pues con esta obra clásica, El traje nuevo del emperador, que se presenta los domingos en el Instituto Cultural Helénico. ¿Qué redes sociales tienen, Esteban? Pues nos pueden encontrar en Facebook, en Instagram, como Traxna Producciones. Perfecto. Voy a dejar aquí para que salgan. Perfecto. Muy bien. Y bueno, pues nada más diré el equipo que nos acompaña. Adelante. Son desde la Victoria, está Marco Ferrer, Alejandro Esquivel, Ivana Benítez, Carlos Bedoya, Leti Evia, Luis Trejo, Fernando Juárez, Melissa Vázquez, y los niños, que es un Y elenco los niños. juvenil hecho por Ede Bonilla, Aldair Capellini, Cristal Pérez, y quién más, nada más. Fernando Esquivel, Marcos Esquivel y Fernanda Torres, y Clarita Bonilla, que son los niños. Y bueno, Qué la padre. verdad, diré también de trabajar con niños es una maravilla, porque esto que decías, lo interesante del teatro es justamente el hecho de que estamos viendo en vivo a los actores crear. Y eso a los niños pues les es muy, 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 muy cercano, porque los niños juegan. Pero entonces lo que se vuelve muy divertido para los niños es ver a adultos jugar. Porque es oh, ¿no? Porque se sienten identificados, porque se entienden. Y creo que una buena forma de que los niños se acerquen al teatro pues es ver estos clásicos, ¿no? Porque justamente en ellos pues vas a ver algo que está garantizado, porque pues la calidad del texto es irrefutable. Y porque justamente, si está bien hecho, que es el caso, lo puedo asegurar, básicamente los niños entran a esta posibilidad de saber que la imaginación no se acaba nunca, ¿no? De saber que pueden seguir jugando aun cuando ya sean adultos, y que pueden encontrar estos espacios para refrescarse, ¿no? Para poder estar jugando, imaginando, y sobre todo comprendiendo que eso es lo importante del juego, ¿no? El juego. Decía Freud finalmente que ayuda a los niños justamente a relacionarse con la realidad, ¿no? Es correcto. Y el teatro lo sigue haciendo, ¿no? Es decir, vas a ver en escena cosas que tú no quieres ver en tu vida, desde luego, nadie quiere hacer el ridículo como lo hace este pobre emperador, pero es muy divertido verlo, porque justamente de esas cosas es que uno aprende, ¿no? Uno va viendo a reflexionar en cosas que uno no ve, y eso es lo importante del teatro. El teatro nos posibilita una manera accesible,
directa de generar una experiencia acerca de temas que a veces no hemos reflexionado, ¿no? Y que va a ser algo muy, muy, muy vital porque está ocurriendo en el hecho, ¿no? Exacto. Otras manifestaciones, como dice el cine, también tienen estas posibilidades, pero no de esta manera, ¿no? Esto es lo que Exacto. son. Esa es la diferencia, claro, porque ya es una experiencia, digamos, en 4D. Entonces ya es una Exacto. experiencia con personas a personas y ya no lo ves en una pantalla, que el teatro también tiene muchas virtudes, el cine también tiene muchas virtudes y yo también soy un admirador del cine, Sí, yo del también. cine de culto y del cine clásico, pero híjole, el teatro para mí ha sido como una parte muy importante en mi vida y aparte, bueno, pues yo creo que a lo mejor yo no soy actor, no soy director ni productor, pero siempre estoy muy metido en estos menesteres del teatro y creo que se tiene que seguir promocionando el teatro, se tiene que seguir apoyando y bueno, se tiene que seguir llevando a los niños, eso es importante, porque son los futuros consumidores de teatro, los niños. Entonces, Exacto. desde ahí que se lleven ese recuerdo. Imagínense que un niño ya en unos 20 años que diga, yo me acuerdo que fui a ver el traje nuevo del emperador y que estaba en el Instituto Helénico. Entonces, imagínense que en 20 años siga el traje nuevo del emperador y que sea una obra generacional, como muchas obras lo han sido. Entonces, yo creo que esta tiene esa oportunidad y bueno, pues aquí está Esteban. Está de nuevo con nosotros para hablarnos de esto. Muchas gracias, Esteban. De verdad, siempre es un placer platicar contigo, amigo. Sí, Conocemos sí. ya de antemano muchísimo tu trabajo y qué bueno que tienes la oportunidad de estar participando con el traje nuevo del emperador. Y pues por allá vamos a estar uno de estos domingos para ir a ver la Bienvenido. obra. Perfecto. Sí, nada más agregaré una cosa que me estaba olvidando, y es Adelante. que como está el aire libre, todavía tenemos dos problemas, o que llueva o que esté el sol, que está brutal, ¿no? Está de peso, entonces sí le recomendamos llevar sombrilla, ¿no? Para que Sí. o no se moje o no se O no se acalore. no se achicharren con el sol, exactamente. Muy bien, fíjense, dato importante. Llévense una sombrilla, por favor, porque sí, estos climas ahorita están, pero un poquito locos. Porque un día puede estar el calor, pero con todo, y después en la tarde ya se nubló y empezó a llover, pero con granizo. Entonces, Sí. llévense un paraguas, sobre todo para proteger a los niños. Y váyanse prevenidos ahí, una chamarrita, si ven que hace calor ya se la cargan o la dejan por ahí, pero sí, váyanse preparados. Qué bueno que nos das esta recomendación, sobre todo porque así son las actividades al aire libre, que no dependemos de más que del clima y ahora sí de cómo se comporte la situación, de la naturaleza. Ahora sí que están dependiendo de la naturaleza. Naturaleza, exacto. Pero yo pienso que con cualquier, ya sea si llueva, va a agarrar un tono distinto la obra, y si hace mucho sol también va a agarrar un tono distinto la obra. Entonces, fíjense, esa divinidad que nos regala la naturaleza también la pone y la aporta al teatro, porque ahí se van a llevar una experiencia distinta dependiendo del clima. Entonces, bien. Muchas gracias, Esteban, de verdad es bueno tenerte por acá, y pues nos estamos viendo por allá en la obra, y recuerden suscribirse a las redes sociales que ya nos dejó aquí Esteban, a las de nosotros como Revista Anuncios Globales. Y váyanse a ver las otras entrevistas que ya tuvimos. Y próximamente, pues ahí les traemos una exclusiva que estuvimos con Capaz de la Sierra para este mes de septiembre. Le vamos a sacar la entrevista. Así es que váyanse a verla después para cuando la publiquemos estén pendientes. Y Esteban, muchísimas gracias, amigo. Gracias, gracias a ti.